Hola Chama, bienvenido a un vlog en mi canal. Hoy me voy a Madrid, me voy sola, me voy a disfrutar, a conocer a mucha gente que van a ver en este vlog. Estoy demasiado emocionada porque hay mucha gente que voy a conocer. Bueno, la mayoría de las personas que voy a ver en Madrid son gente que no conozco en persona, solo conozco que sí a Dani Bonet. Y bueno, a mis amigos de Venezuela también me reencontraré con ellos, pero estoy muy emocionada por toda la gente que voy a conocer, por todo el viaje. Ya les iré reportando por aquí, por el blog, todo lo que voy haciendo. Estoy demasiado emocionada y tengo demasiadas ganas como de viajar y salir de la rutina, salir un rato de Barcelona, porque estoy siempre en esta ciudad y me encanta, adoro Barcelona, pero quiero como despejarme unos días. Me voy por, creo que 4 días, 3 días, no lo sé, pero bueno, estoy demasiado feliz. Ya el taxi viene llegando, me voy con Golden Go. Descarguen esa aplicación aquí en Barcelona, no sé si en Madrid funciona, pero en Barcelona es un taxi de lujo que ahora se los voy a enseñar. Brutal, y el precio está increíble, es el mismo que de otro taxi. Me voy en tren, así que bueno, nada, acompáñenme en mi vlog de Madrid. ¡Ah! Oh, I've been thinking too much. Been trying to breathe underwater. I fall up and lose my inner smile to being dying. I'll try not singing too loud, but I have been having too quiet. I'll roll the simple. Y ya llegamos a Madrid y ahorita voy a salir de la estación y ya van a ver quién me viene a buscar o quiénes. Yo no sé quién me viene a buscar todavía. O sea, sé quién, una persona, pero creo que vienen más. No lo sé, ya verán. Resulta y acontece que a mí no me fueron a buscar. Yo vine en un Cabify hasta donde están ellos. No sé dónde estoy. Estoy en una calle, piso 8 o 7, no sé. Bueno, aún no veo a nadie. No me fueron a buscar. Se las voy a cobrar, me hicieron esperar. Los odio. Bueno, aquí estoy esperando por esta gente que no la da, que me hacen esperar. Aquí los voy a grabar. Aquí voy, a dos cámaras. Joder, encima con puerta. Llegué, ¿dónde es? ¿Dónde estoy? Estamos en Madrid. Este es el local, este es el sitio donde vamos. ¿Ah, sí? Claro, por eso te dije que era para tomar. Bueno, saluda para el vlog que estoy grabando un vlog. Bueno, por fin llegué. Él es David. No lo conozco en persona. ¿Aquí es el local? Aquí es el local. Qué miedo. ¿Ahí quién está? Nada más estamos Diego, Daniel. A ver, el chico lo viste y yo. Ah. Llegué. Bueno, le he dicho un YouTube de Dizzy Roella. ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¿Desde cuándo? Marico, de Navidad. De diciembre, marica. Saluda. ¡Ey! ¡Hola! Síganme. ¿Qué tanto? Hola, mira, mucho Albert, gusto, Valeria. La chama, Albert. ¡Ali! ¿Cómo estás, Daniel? ¿Está bien? Bien, ¿y tú? Cool. Saluda. Bien, ¿qué lo tengo, bro? Bueno, por fin llegué. Me hicieron esperar un montón, pero llegué. Vamos a trabajar. Ajá. ¿Qué hay que trabajar? No entiendo. Eres actriz. Ok. ¿Y qué? Eres mi chica. ¡Hola! No sé dónde estoy, estamos en ópera. Muero de hambre, ¿eh? Dani se muere de hambre. Bueno, sí, estoy grabando un vlog de Madrid. Hola gente, mire, yo estoy así, entonces, caladito, un flowcito italiano. Parece, tutto bene. ¿Pareces un actor? Lo soy. No, pareces un actor. Soy. Bueno, estamos en Sol. Bueno, no, en Sol no, en ópera y vamos a Sol. Yo no me ubico. Ah, me ubícate, que tienes que ya. Saluda, David. Hola. Miren, vamos vestidos iguales. Somos twins. Mira, ¿ves? El Jin y el Yang. El Jin y el Yang. Ah, bueno, sí, parecemos una Oreo. Una hora. Una cremita. Rico. Bueno, vale. No sé qué coño vamos a hacer porque yo vine acá sin planes. Así que bueno, ya les voy mostrando. Vamos a grabar. Vamos a, bueno, eso sí. Vamos a grabar. No sé si se puede decir. Porque somos TikTokers.
No sé si se puede decir lo que vamos a hacer, pero vamos a grabar. Ah, bueno, hoy vamos a ir a una cena, una collab, así que un sitio super cool de Madrid que quería venir. Desde que lo vi en Instagram, así que ya se los enseñaré. Yo manejo la misma información. Nadie la hace cuando... Ya está. Bueno, todo fue demasiado random y estamos aquí grabando un TikTok. Ani de Keto, Ani en mi Keto. Vale. Qué bueno, así como para sudar rico, ¿no? ¿Tú me estás grabando? Sí, te estoy grabando. Ay, no me grabes eso, que yo dije mentira, yo voy a... eso no te lo grabé. Ah, vale, ok. Yo me defiendo por si acaso. Porque no sé. No te grabes. Ah, bueno, es un secreto, nunca lo van a saber. ¡Estamos en Madrid! Estoy demasiado feliz. Vamos a hacer una rueda de baile. Bailamos, grabamos. Nati, oh. Hola, y bueno, ahorita vinimos a cenar en Cielo Madrid, que está espectacular. Miren qué bello, o sea, el lugar es espectacular. Ya les voy a enseñar todo lo que nos vamos a pedir y miren con quién estoy. Mira qué lindo, mi niño. Vine con David y con Dani Bonet. Y vamos a comer aquí. Buenos días, y hoy me estoy montando sola en el metro de Madrid porque voy a hacer una sesión de fotos en Palacio Real. Así que bueno, es mi primera vez en el metro sola de Madrid y estoy feliz. Ayer me lo pasé increíble, ayer fue un día brutal y nada, hoy es otro día lleno de sorpresas porque como ustedes saben, yo vine a Madrid sin plan. Bueno, estaba haciendo la sesión de fotos y la cámara se me apagó, así que ahorita voy a ir a MediaMark a resolver este problemita, porque ahorita tengo otra sesión de fotos y necesito mi cámara activa. Pero bueno, estoy solita caminando por todo Madrid, me encanta, yo estoy feliz. Se me jodió la cámara, pero estoy feliz. Vinimos al Parque del Retiro y estamos, bueno, vamos a entrar y ahí está la puerta. Por ahí está la puerta de Alcalá. By the way, entre otras noticias, mi cámara murió. Así que la voy a tener que llevar a Barcelona a repararse. Pero bueno, la vieja así. Ustedes no se imaginan el calor que está haciendo esta vaina, se los juro. Pero bueno, estoy en el Parque del Retiro. Miren qué lindo, a mí me encanta esta zona de Madrid. O sea, este parque es espectacular. ¡Qué belleza! Por favor, miren qué lindo es. Súper grande. Y ahí están mis niños que me acompañan y tienen calor. Estoy grabando. Estamos en la Plaza de Cibeles. Celebrando. Fuimos a comer sushi. Les voy a dejar unas fotos por aquí. Bueno, en el video para que vean dónde fui. Se llama Nación Sushi. Ya que nos piden honestidad, yo opino que el restaurante estaba rico. No el mejor sushi de mi vida. Estaba bien. Pero la atención es demasiado lenta. Pero bueno, cosas que pasan. Pero estaba bien. Buenas, buenas. Hoy salí en Callao, a Recha. Hoy vamos en una terraza porque de verdad que el calor en Madrid está papelón, asqueroso. De verdad que no la da. Callao. No sé a qué terraza iremos, ya les enseñaré, les recomendaré. ¿Cómo se llama? Skybar. Sky 44. Sí, yo he ido. Vamos a ir a... ¡Ay, miren qué lindo! ¡Me encanta! Vamos a ir a esa terraza. Ahí está la Torre Chef. A esa. Se llama Skybar 44, algo así. Y a esa iremos. Siempre acabo en los 100 montaditos en Madrid. Siempre.
pasarlo bien. Me tomé un ladrón de manzanas últimamente. Sé que te vi solo una vez y con tu magia yo me enamoré. Ando a ti, siempre estaré. Aunque me esquives, sé que te encontraré. Te descubrimos de una vez. ¿Qué pasó? Tanto escribir, y ahora sí que por qué, ¿qué pasa? Quiero comer. Yo también. Comida. Miren, estamos en Palacio Real. Qué bello. Alfonso, Albania, Daniel. Qué belleza, marisco. Yo estoy feliz. Yo soy la más activa del grupo, pero yo creo que porque como estoy de viaje, disfrutando, pero estoy demasiado feliz viviendo la vida. Estoy muerta, me compré una botella de agua. Estoy en Chueca. Esto es Chueca. Chueca es como un barrio super cool de Madrid, de Barcelona. Miren qué bello. A mí me encanta. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Miren, aquí, si vienen a Madrid, vengan a Galipán. 4 euros, 2 perritos. Calidad. ¿Qué servirá eso? Bello. Miren con lo que me encuentro aquí en Madrid. Miren qué bellos. A mí me encanta Madrid porque uno se encuentra con la gente haciendo lo que le da la gana, bailando. Les voy a enseñar. Me encantan ellos. Miren qué fino bailan. Ajá. 1, 2, 3. ¡Ey! Qué loxi. La gente está loca, o sea, ganó Italia y la gente está celebrando como loca. Por otro lado estaba la protesta de Cuba a las 2 de la mañana en Madrid. Y es mi último día, diría yo, porque ya me voy hoy a las 7. Aquí estoy con mis maletas, conocí a mi niña. La conocí, ella viajó demasiado para venir a Miami. Total, ya me voy, ya no me quedo más en este pinche lugar. Hello, miren, me voy a hacer fotos con Juancho. Aquí les voy a dar su usuario. Ya saben, si están en Madrid y si quieren hacer fotos con él, yo me voy a hacer fotos antes de irme a Barcelona. Porque habíamos quedado que sí, el viernes ya ha sido un desastre para quedar. Pero bueno, me voy. Mi dinero va a dejar. Bueno, ya me voy. Estoy ya aquí en Atocha. No voy a grabar mucho porque hay gente detrás mío, pero bueno, estoy como llorando de felicidad y como que porque la gente que conocí es demasiado chévere, demasiado, demasiado chévere. Y nada, estoy feliz. Me voy con el corazón lleno de lindas experiencias. ¡Me voy! ¡Ay, no me quiero ir! Me la pasé increíble. Así que espero que hayan disfrutado este vlog tanto como yo. La verdad que pude haber grabado más, pero la verdad me lo estaba pasando tan bien que se me olvidaba. Pero bueno, nada, estoy súper, súper feliz.